Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía y quisiera iniciar el programa con unas cuantas interrogantes y que usted me respondiera en el lugar en que usted se encuentre. ¿Aceptaría tener pérdidas en su negocio particular? ¿Planifica usted pérdidas en casa cuando hace los malabares con que la remuneración le permite hacer su planificación familiar? ¿Por qué razón entonces la empresa estatal socialista planifica pérdidas? ¿Es esto adecuado o sencillamente es un desatino? Ese será el tema que nos ocupe en la tarde de hoy y para desarrollarlo cuento con la presencia acá en el programa, un programa digamos que atípico por la cantidad de invitados que tengo en el set, con la ingeniera máster en ciencias Angélica María Llorén Fernández, diputada y por supuesto miembro del Consejo de Estado, el licenciado Rafael Adolfo Grillo Lowry, subdirector de Trabajo y Seguridad Social, y el máster en ciencias Alexander Brito Brito, presidente de la NET en Cienfuegos. Le propongo un material a manera introductoria y enseguida regreso para iniciar el diálogo. La empresa estatal, como actor primordial de la economía cubana, es sin dudas la mayoritaria fuente de riqueza, bienestar y prosperidad de nuestra sociedad, por lo que ha sido objeto de los principales cambios y medidas económicas y organizativas en la última etapa, como debe ser para el operador de los medios fundamentales de producción y servicios en el socialismo, de los que es dueño el pueblo. A pesar de la agudización del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, de las 243 medidas impuestas por la administración Trump y que su sucesor, Joseph Biden, mantiene intactas, y a pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19, los frutos de esas transformaciones, sin embargo, distan de lo que se espera. La empresa estatal socialista ha sido objeto de las principales transformaciones de políticas y medidas, pero en muchas de esas no se acaba de asumir por directivos y trabajadores, que también son los principales sujetos de esos cambios. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, agrupa a los profesionales cubanos que se vinculan al trabajo económico y proyecta su encargo en el ámbito nacional e internacional, propiciando el intercambio y debate plural de opiniones. Entre otras misiones, promueve la superación profesional y la elevación del nivel académico de los profesionales, técnicos de nivel medio y demás trabajadores vinculados al ejercicio de la práctica económica y contable, utilizando todos los medios, métodos y vías factibles. Decía que este es un programa atípico porque cuento a la misma vez con tres invitados, algo que no ha ocurrido hasta este momento en el programa en línea, pero sucede que para cumplir con la pluralidad de opiniones que nos pide la NET y que usted acaba de escuchar ahora mismo, pues tomamos esta decisión. Angélica, yo quisiera comenzar con usted a partir de las experiencias que usted ha tenido al frente de, o en la dirección de la empresa oligodráulica Cienfuegos, una empresa que tuvo su momento de gloria, ese momento de gloria pasó, y vuelve a renacer en estos momentos oligodráulica Cienfuegos. ¿Qué ha ocurrido en esta empresa que es todo un símbolo acá en Cienfuegos y que en algún momento ha tenido pérdidas? Sí, cómo no. La empresa oligodráulica tuvo pérdida en su momento y a partir de la implementación de las medidas que también adoptó el gobierno para que la empresa estatal socialista resurgiera de todas estas situaciones, pues lo primero fue repensar una estrategia de trabajo diferente, que parte de un equipo de dirección consolidado, de la preparación de ese equipo, pero además de complementos que siempre han existido, dígase contabilidad certificada, dígase sistemas de gestión de calidad que permiten que se dinamice un poco más poder llevar a cabo estas estrategias y sobre todo el control del capital de trabajo. O sea, ¿con qué cuentan las empresas para poder florecer independientemente de toda la diversificación de producciones que puedan existir y que no sea solamente en función de aumentar los precios, sino también de aprovechar esas potencialidades que a veces están solapadas y que tiene hoy
la empresa de poder diversificar, hacer otro tipo de producciones con las materias primas que hay, cómo se recupera esa materia prima que se invierte en algo y que en cierta manera queda no excedente, sino también esos rechazos que existen de la propia utilización de la materia prima en función de poder aumentar otro tipo de producciones y de servicios. Deduzco por lo que usted me dice que tiene mucho esto que ver con la capacidad de dirección de sus directivos, de sus cuadros y también, por supuesto, del colectivo laboral. También. Tiene que ver con la capacidad que hay incluso hasta adaptarse a los nuevos tiempos y mecanismos. Cuando hablamos de pérdida, no solamente tiene que ver con no poder cumplir con planes de producción, sino también de no gestionarse adecuadamente ese sistema que tenemos para poder salir a flote. Y tiene que ver también con la incidencia que tienen los trabajadores en la respuesta que necesita esa administración para poder entre todos construir realmente una producción que incluso a veces no estaba ni pensada. Tiene que ver también, Boris, con el aprovechamiento de las inversiones. Hoy se ejecutan inversiones o se prevén, se proyectan inversiones a largo plazo, a corto plazo, y que realmente no medimos ni siquiera el impacto que tienen esas inversiones a partir de los estudios de factibilidad, de evitar errores y equivocaciones a la hora de hacer los cálculos y los pronósticos. Eso también influye en que pueda realmente salir una empresa de la pérdida o incluso no llegar a ella, que es lo que realmente se aspira en una empresa. Una empresa no se concibe pensando en que va a tener pérdida. Al contrario, si no, no se puede sustentar ni sistemas de pago, ni aumentos de salario, y mucho menos la continuidad del desarrollo de la empresa. Dígame algo, si usted estuvo en ese minuto en Oliodáulica, ¿cómo le pagaron a los trabajadores en el momento en que hubo pérdidas? Es muy complejo pagar en un momento que hay pérdida, porque además las empresas operan con liquidez financiera. Si no tienes dinero en cuentas en el banco, no puedes pagar tampoco. Entonces, virar la contabilidad atrás y que todos los saldos queden en negativo, uno apela entonces a los créditos de capital de trabajo para poder sortear, en primer lugar, poder pagarle a los trabajadores, que al final el número sigue siendo negativo, y en segundo lugar poder utilizar ese crédito que se solicita para salir de toda esa situación financiera y multiplicarlo. O sea que el reto es mucho más allá de pagar a los trabajadores teniendo pérdidas. Dinero que sale, por supuesto, del presupuesto del Estado. Déjenme conversar con los caballeros para que no se me pongan bravos. Y quiero empezar con Alexander, porque ya en la radio tuvimos un adelanto sobre estos temas e incluso mucho de lo que nos acaba de decir Angélica aquí, con un ejemplo concreto de lo que, bueno, me expresabas en cuanto a las pérdidas económicas. ¿Se mantiene usted en sus 13, presidente? Sí, evidente. Es importante señalar que dentro de la interrogante que usted mencionaba al principio, que si la empresa puede planificarse pérdidas, si es lógico o no, todos ustedes debemos recordar que nuestro sistema empresarial ha pasado por una tarea de ordenamiento que tenía su objetivo, pero que había un día cero en que a partir de ese día iba a transformarse tasas de cambio, tasas cambiarias, pero las estructuras, las mentes, era responsabilidad de los consejos de dirección, de los colectivos laborales, de los empresarios, empezar a transformar para poder enfrentar eso. Por tanto, hay un grupo de empresas que sí lo han logrado, vamos a oír ejemplos acá, pero hay un grupo de empresas que sabían, incluso que estábamos conscientes en aquel entonces de que no iban a tener buenos resultados a priori. Todo dependía de sus capacidades, lo que hablábamos ahora mismo, de sus competencias, y de todo aquel nivel de emprendedurismo que serían capaces de enfrentar nuestros empresarios y nuestros trabajadores para buscar alternativas de generar fuentes de ingresos para poder enfrentar los niveles de gasto que hoy están teniendo nuestras empresas. Y que no solamente desde el punto de vista del sector empresarial estatal, sino también del sector privado, incluso del sector doméstico, como hablabas tú. Si tú no eres capaz de enfrentar esto también en la parte doméstica, pues no tendría capacidades para enfrentar todos los gastos que tienes hoy planificados para tu familia. Entonces, es importante que esto no es un proceso de una hora a otra, sino es que es un proceso que tiene que evolucionar, pero que unos lo van a hacer a una velocidad más alta, otros menos
más lento, pero la intención tiene que ser, y la capacidad de la asociación es buscar la manera de acompañar y de crear esas capacidades en las empresas para poder evolucionar y adaptarse al nuevo contexto. Un nuevo contexto que es cambiante constantemente, que ya pierde la tradición de cumplir y de realizar productos y servicios a partir de una planificación, digamos, histórica, a partir de crear productos y servicios históricos, sino que yo tengo que estar aprovechando mis capacidades, mis potencialidades, para poder estar enfrentando y ofreciendo a la sociedad todos aquellos productos y servicios que yo sea capaz de enfrentar. Y para eso también se abrió el objeto social a muchas empresas, y que yo tenga digamos, la capacidad de verlo, visualizarlo, planificarlo, organizarlo y tener resultados positivos. Yo preguntaba al inicio del programa, y con toda la intención, si usted, que pudiera ser cuentapropista, usted pudiera tener un negocio particular, sería capaz de planificarse pérdidas. ¿Qué haría? Y me parece que la respuesta es tan simple como cerrar el negocio y, bueno, disolver ese emprendimiento que usted ha tenido, si es que esa es la palabra correcta, y si tiene trabajadores, pues bueno, esos trabajadores irían a la calle, así dicho en buen cubano. Pero tratándose de la empresa estatal socialista, esto no ocurre de esa manera, y ese es el sentido por el cual tenemos acá con nosotros a Grillo, y usted me permite decirle así porque así lo conocemos todos. Entonces, bueno, pues Grillo, a ver, ¿cuál es la protección que tienen los trabajadores de una empresa que puede generar pérdidas en su proceso de creación de bienes o de servicios, que incluso al cierre del primer trimestre en Cienfuegos tenemos 18, son, ¿no? 18. 18 empresas con pérdidas. Bueno, el Código del Trabajo establece en su artículo 109 que en las empresas estatales socialistas se paga de acuerdo a la calidad, a la cantidad y según el tiempo real del trabajo. Y por lo tanto, se prevé que ante esta situación el trabajador hay que protegerlo con su salario base de cargo. O sea, su salario básico se protege, y esa dinámica que establece que pudiera incrementarse la pérdida porque la base del gasto de una empresa es el salario. Y cuando usted protege el salario al 100% por el tiempo real trabajado, usted está inyectando más pérdida, ¿verdad? Y entonces las empresas lo que deben hacer es buscar un grupo de alternativas de incremento de producción de bienes y servicios para no llegar ahí. Para no llegar ahí, porque esa dinámica entonces va a permitir otro paso que es el más peligroso, que es llevar a los trabajadores un proceso de disponibilidad, como usted está hablando ahora. Y ese proceso, las direcciones provinciales de trabajo, aunque está establecido en nuestras normas, nosotros buscamos siempre la alternativa de que no ocurra, porque es un costo social muy alto. Y cuando usted llega a un proceso de disponibilidad, hay un grupo de protecciones más que también llevan a la dinámica de que la empresa sigue incurriendo en pérdida, porque sigue incurriendo el salario del hombre, en un momento al 100%, en otro momento al 60%, pero le sigue inyectando esa pérdida hasta que el trabajador tiene que ir a otro momento, como usted expresa ahora. Nosotros lo que decimos es que las empresas estatales socialistas deben trabajar a partir de la planificación y sus niveles de actividad, buscar las alternativas necesarias para que no ocurra eso. Y eso es lo que lastimosamente no ocurre en muchos casos. Nosotros escuchábamos a la compañera, y es una realidad. Cuando usted tiene un consejo de dirección que trabaja de forma integrada, que vincula a los trabajadores en los procesos de planificación, desagregación del plan y ejecución del mismo, casi nunca ocurre eso. Casi nunca. Hay que llevar la empresa a planificar pérdidas y casi nunca la empresa incurre en pérdidas. Hoy se está aplicando en Cuba el decreto 87, que viene de antecedentes del decreto 53, que esto es el perfeccionamiento de la empresa a partir del incremento del salario. Eso puede ser una disyuntiva muy buena siempre que se aplique bien. Cuando no se aplica bien, eso que es lo que busca entonces, la alternativa de inyectar salario y que no haya respaldo. Y las empresas entonces incurren en más pérdidas. El compañero Alexander mencionaba, esto empezó con un proceso de ordenamiento. A partir del ordenamiento monetario, las empresas debían haber cambiado su
pensamiento. Y lo primero que tenían que haber hecho era haber buscado la dinámica de, sobre ese ordenamiento, cómo estaban vinculadas sus estructuras y plantillas de cargo. Como dije anteriormente, el salario es el 30%, el 40% de cualquier empresa. Y si esa dinámica las empresas no la cambiaron, es mucho lo que está pasando hoy, muchas de las que están pasando hoy, el proceso de no tener utilidades, es a partir de no cambiaron su dinámica de las estructuras de sus empresas. Y hoy hay muchas empresas que están sobre un 40% en su estructura de relación, directos e indirectos. Y eso también tiene una dinámica de pérdida. ¿Por qué? Porque el salario base de cálculo en la estructura productiva es inferior a la productiva. Y si usted tiene una dinámica de un 40% en su estructura improductiva, automáticamente eso lo lleva a que los costos se eleven, ¿verdad? Porque el salario es importante a la hora de costos. Yo le propongo, Grillo, hagamos una pausa. Vamos a hacer una pausa en el diálogo y a partir de lo que usted dice, muy interesante por supuesto, escuchemos de regreso al empresario, al economista, y veremos qué opina de lo que sucede. Enseguida estoy con usted. Se preparan las condiciones para grabar el programa en línea, una cita que tiene usted cada martes a las 4:30 de la tarde para hablar de su economía. En esta oportunidad estará dedicado a la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en Cienfuegos, que muy pronto tendrá... Bueno, ya decía que quiero escuchar luego de las opiniones del especialista en trabajo y seguridad social qué piensan la empresaria y el economista acerca de este particular. El economista me está haciendo señas, pero yo voy a empezar con la dama. Dígame usted, a ver qué pasa con en una empresa en la cual el perfeccionamiento empresarial se habla, pero no se adoptan las decisiones, las medidas adecuadas. No se es inteligente a la hora de diseñar un programa de trabajo para evitar cargar el presupuesto del Estado con mucho más dinero del que realmente nos puede dar. Sí, yo de acuerdo con lo que se planteaba, sobre todo por el subdirector de trabajo. Y es importante la preparación y la capacitación. Insisto en esto porque a veces nos ponemos a improvisar con las soluciones o las alternativas que hay y no se piensa con lógica también en la repercusión que eso pueda traer. Parte del estudio de las plantillas de los trabajadores, pero además el contenido de esos trabajadores. Nosotros tenemos diversidad de empresas. Hay empresas productoras, hay empresas comercializadoras, hay unidades presupuestadas, hay unidades presupuestadas que están incursionando también en estar prestando servicios y es toda una gama donde el traje es a la medida de cada una. Y no es igual para todas. O sea, que parte también de la gestión que podamos hacer de lo mismo que contamos para poder salir a flote en cualquier situación. En el caso de una empresa productora, si no se tiene diseñado bien el perfil de cargo y el perfil de competencia de cada uno de los trabajadores, corremos el riesgo de que tengamos incluso trabajadores sin trabajo, sin contenido laboral. Y ahí también entra todo el proceso de disponibilidad, de interrupción laboral, que también hay que proteger. Porque la empresa estatal socialista sí tiene un principio claro, es que nadie queda desamparado tampoco. O sea, ningún trabajador se puede ir a la calle de la noche a la mañana porque nosotros los empresarios no hemos sido capaces de gestionar su trabajo. Entonces hay varios riesgos que entran dentro del funcionamiento también de una empresa y que sí parte del equipo de dirección que tiene y de poder colegiar esas mismas decisiones con los trabajadores que se sientan partícipes del proceso. Y el día que haya que llegar a esa decisión también es más potable incluso a la hora de poder explicar a los trabajadores en qué situación estamos y cómo podemos también con su contribución salir de esa situación muy complicada. Alexander, ¿me pedías la palabra? Claro, porque lo que quiero es quizás desenfocar un poco el tema pérdida con plantilla y gasto de personal. Hay que pensar que la pérdida hoy está matizada por un grupo de expertos, tanto externos como semi-internos e internos. Y voy a dar mi clasificación. Externo es todo lo que está fuera de frontera. Por tanto, hoy para nadie es medio cierto que el país, el bloqueo está ahí. Y eso no es falso, es real.
pero hay un grupo de aspectos que están semi-internos fuera de la empresa, es decir, de la frontera de la empresa, que dependen de gestiones de estructuras verticales, tanto nacionales como territoriales, y hay un grupo de aspectos propiamente dentro de la cerca y el perímetro de la empresa, que son fundamentales hoy. Es decir, la empresa tiene que empezar a enfrentar y a perfeccionar todos aquellos aspectos que están dentro de la cerca, del perímetro de la empresa, y que tenga alcance objetivamente para enfrentar. Llámese implementación. Lo que ocurre, usted me disculpa, presidente, pero lo que ocurre es que sí, yo perfecciono mi frontera, vamos a decirlo de esa manera, pero en la medida de que el que está fuera de esa frontera también se perfeccione, menos me afectará a mí. O sea que esto es un proceso de muchos, claro. No únicamente, digamos, de Angélica, si estuviera en este momento porque en Bolivia. Estamos en un encadenamiento. Ya. Es decir, hay un encadenamiento. Entonces, pero el perfeccionamiento tiene que empezar de adentro, dentro del perímetro de la empresa. Y si yo soy capaz de prepararme dentro del perímetro de la empresa, pues podré sortear en gran medida todos aquellos aspectos que me puedan estar afectando desde el punto de vista externo. Entonces, hay que buscar la manera de que la empresa vaya a un perfeccionamiento de los sistemas de gestión. Usted ha hablado ahorita de Olidráulica. Olidráulica es una de las pocas empresas en Cienfuegos que tiene más de 3 sistemas de gestión implementados, sistemas de gestión empresarial. Aquí hay muy pocas, hay algunas que tienen hasta 5 y 7 sistemas de gestión. ¿Y funcionan? Y funcionan perfectamente. Y son hace 43 años vanguardia nacional. Termoeléctrica de Cienfuegos. Y es importante, es decir, el empresario y nuestros empresarios, y vuelvo a repetir, tanto del sector estatal como del sector no estatal, incluso hasta el doméstico tuyo, que usted mencionaba, pues hay que buscar perfeccionar nuestros sistemas de gestión. Yo tengo que buscar la manera de ahorrar más corriente en mi casa, ahorrar más agua porque son gastos, van a ser gastos. Ahorrar un conjunto de cosas dentro de casa y así mismo tiene que ser la empresa. Hay que buscar perfeccionamiento en los sistemas de gestión de nuestros recursos para que los gastos sean menos y los ingresos representen más. Esa es la ecuación matemática de la economía estatal, privada y doméstica. Grillo, usted ha recorrido muchas empresas, yo diría que todas las empresas aquí del territorio, a la hora de implementar estas resoluciones, a la hora de implementar plantillas, a la hora de implementar sistemas de pago, todas esas cosas. Así que su experiencia es fundamental para que usted nos diga, ¿está funcionando en este minuto ese sistema, la resolución a que usted hacía referencia, la 89, decía, 87. La 87, me fui dos números por encima, la 87 y que, bueno, prevé, independientemente de la protección a los trabajadores, también la gestión empresarial a partir del perfeccionamiento interno? Mi respuesta va a ser triste, pero es la realidad. Eso hoy no está funcionando con la dinámica que nosotros esperábamos. Porque si nosotros decimos que el cierre de este trimestre, vamos a ponerlo como ejemplo, sobre la base real, la eficiencia que tiene el territorio descansa en el 36% de las empresas que están en ese decreto y que muchas de esas 36% no la están aplicando bien. Fíjense, muchas de ese 36% que están incluidas, que están hoy descansando, la provincia en esa eficiencia no está bien, nosotros no podemos estar satisfechos. Porque lo que está ocurriendo es que la dinámica de muchas de estas empresas no están sobre la base de lo que ha explicado el compañero Alexander y la compañera. Muchas de las empresas están aplicando la dinámica del incremento y vamos a decir que le está saliendo bien. Pero hay un momento que el entorno, a partir de los precios de los productos, el consumo intermedio fundamentalmente, los empieza a afectar, automáticamente desaparece el decreto 87. Y entonces la dinámica que dice que hay que aplicar un proceso de perfeccionamiento, de mejora continua, lo que decía el compañero Alexander. Hay que tratar de que los 15, cualquier empresa tiene 15 subsistemas. Y esos 15 subsistemas hay que estarlos perfeccionando constantemente. Las empresas que no utilizan esa dinámica se van del perfeccionamiento y pierden el salario y es más peligroso. El ejemplo de Termoeléctrica, pero podemos poner el ejemplo de la empresa de aseguramiento de servicios a la salud, que salió de presupuesto, de una situación muy difícil con el capital de trabajo, y es una empresa que se ha venido perfeccionando y hoy lleva 2 años de vanguardia nacional, de forma continua.
pero el incremento de sus trabajadores ha ido de 3.000 pesos, el ingreso medio de sus trabajadores ha ido de 3.500 pesos aproximadamente, y hoy está sobre los 11.000 pesos. Y eso va sobre un proceso de mejora continua. ¿Que por qué se logra? Ah, porque hay una dinámica de un consejo de dirección consolidado que establece una coordinación y una comunicación constante con los trabajadores, que lleva una contabilidad diaria de su estado financiero, ¿verdad? Y que cuando termina cada mes hace un análisis integrado de cómo mejorar el proceso. Y lo afectan los precios, el costo, todo lo está afectando igual que todas las otras empresas, ¿verdad? Y su fuente es el presupuesto, pero no se han detenido ahí. Van buscando dinámica con otros a partir de la ampliación del objeto social. El ejemplo que podía poner a partir de... Por lo tanto, sí se puede, pero hoy nosotros estamos satisfechos porque podían ser más empresas. Desde la Asociación de Economistas de Cuba, de economistas y contadores, muy rápidamente, porque ya tengo la seña de que me queda muy poco tiempo, vamos a tener que implementar el perfeccionamiento también acá en el Telecentro. Usted nos va a ayudar en eso, a ver si incrementamos un poquito el tiempo de los programas. Bueno, ¿qué se está haciendo desde la ANEC para lograr erradicar las pérdidas económicas, Alexander? Bueno, importante es sobre todo el tema de la capacitación. Es decir, hoy hay un proceso de capacitación bien expuesto, basado en las necesidades, y aquí se han mencionado en entidades que son ejemplos de eso, que están vinculados fundamentalmente a un cambio de pensamiento, a un cambio de visión, a una evaluación de las nuevas potencialidades y competencias que tienen nuestros empresarios y nuestros trabajadores individualmente incluso. Y eso va en función de crear esas capacidades en nuestras empresas. Ahora, ¿qué hace falta? Que los empresarios pues vean en la ANEC la posibilidad de de apropiarse de estas herramientas, vean en la ANEC la posibilidad, y en los economistas, no solamente en la ANEC, sino también en sus propios economistas, en un factor para la toma de decisiones, para vincularlo y darle participación en la toma de decisiones en sus consejos de dirección. Es importante. Nosotros desde la asociación lo invocamos a todas estas iniciativas y lo vinculamos en cualquier de nuestras sedes a vincularse a las actividades de la asociación. Bueno, quiero agradecerles a los tres que hayan participado en el programa, válidos todos sus criterios. Creo, siempre me quedo con el deseo de escuchar un poco más, porque estos temas son realmente muy interesantes. Usted, bueno, pues ya sabe, sábado 8:30 de la mañana en Radio Ciudad del Mar, proponemos un tema que luego ampliamos acá en su programa En Línea a las 4:30 de la tarde de cada martes. Tenga buen resto de jornada. Thank you.